Al opinar sobre el nombramiento del vicefiscal José Luis Ruiz Contreras como titular de la Fiscalía General del Estado, el dirigente estatal del Partido Movimiento de Regeneración Nacional, Sergio Serrano Soriano, hizo un llamado a la hora fiscal para que agilice las investigaciones en contra de funcionarios de la pasada administración estatal por actos de corrupción, como en el caso de la exsecretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez. Lo primero que le pedimos a la Fiscalía es que sea eficiente. La impunidad viene de todos estos ámbitos. Necesitamos ver que los ministerios públicos se acabe la corrupción que persiste en ellos. Necesitamos que la fiscalía dé resultados. Si no da resultados, difícilmente va a cambiar la percepción de los ciudadanos de lo que pasa en San Luis Potosí en cuestiones de impunidad, de violencia, de todos estos aspectos. El dirigente de Morena cuestionó el trabajo del anterior fiscal Federico Garza Herrera al afirmar que en temas de investigación de actos de corrupción no dio resultados satisfactorios. Serrano Soriano hizo un llamado al nuevo fiscal para que se agilicen las investigaciones de los casos más relevantes y en general los que desde hace tiempo se han ido acumulando en la fiscalía. Al decir que ya pasaron los tiempos de los fiscales carnales o fiscales a modo, el dirigente estatal de Morena dijo dar un voto de confianza a José Luis Ruiz Contreras y que además estarán vigilantes de su desempeño como fiscal general del Estado. Si no hay resultados prontos, reales, que combatan realmente a la delincuencia de cualquier índole, la de cuello blanco, la delincuencia común, si no hay resultados, vamos a empezar a exigir esos resultados. Y sí, se tiene que acabar lo de fiscales carnales, fiscales que responden nada más a lo que les dice el gobernador en turno. Existe el riesgo con este fiscal por los antecedentes, pero vamos a darle un bono de confianza dado que acaba de empezar. Kenneth Villalpando, Claudio Ibarra, Noticieros, Canal 7.